Lenguaje periodístico. ¿Cómo es el lenguaje periodístico? Dice que es claro y sencillo. Bueno, eso lo dirán ellos. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, se intenta que lo que explican lo entienda todo el mundo, pero no llegan para nada. Brevedad y concisión. ¿Qué significa concisión? Que explique lo máximo en el mínimo espacio, ¿vale? En un titular, ya está. Y luego ya si quieres te sigue leyendo. Y luego pone aquí, vivacidad, aquí el que ha escrito esto se la ha ido, se le fue, plasticidad y colorido. ¿Qué me estás contando aquí? Dice, busca fórmulas que resulten atractivas y que inciten a la lectura o al seguimiento de la noticia. Para ello adopta un estilo ágil, activo y dinámico, con el fin de ayudar al receptor a captar las ideas de inmediato y a sentir que ha sido testigo directo de los hechos. Un monstruo de la comunicación. Iker Jiménez, un monstruo. Comunica, o sea, de puta madre, lo que comunica es una mierda, pero te lo pone tan bonito que tú, hostia, qué chulo. Aunque sea todo mentira, le da mucho. Lo vive, lo vive. Entonces, si él lo vive, tú lo vives. Como comunicador no tiene precio. Como persona es una desgracia. Yo sí. No. Pero veo lo que hace. Sí, pero como comunicador, lo comunica muy bien. Pero lo que comunica es una basura. Es todo mentira. Entonces hace lo peor que se puede hacer. Claro. ¿Y? No, 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 no es. No, yo no quiero creer, yo quiero saber. ¿Están los fantasmas? Tráemelo, dame prueba. ¿Existen los extraterrestres? Tráemelo, dame prueba. Es una película, tú lo has visto, eso es como una película, pero lo malo es que usa. Es que a lo mejor los extraterrestres existen, no, no me digas que a lo mejor, es que a lo mejor existen los gamusinos de colores, ¿dónde están? Tráemelo, dame prueba. Si existen y están aquí, tú eres periodista, búscalo. No están aquí, venga. Él dice cualquier cosa, dice, podría ser que los ovnis fueran naves extraterrestres que vienen del espacio. Y ya de ahí lo olía todo. Tío, no. ¿Qué son? Céntrate en uno, cuando descubras lo que es, lo cuenta. Pero, vale, es difícil de. Vale, es difícil de estudiar. Perfecto. Si es difícil de estudiar, tú no lo puedes estudiar porque tú eres periodista. Deja. Cuenta cosas que son verdad. ¿Y qué? Y vale, pero de ahí a suponer que eran extraterrestres que han bajado y empezar a liarla, no. Y pueden ser 20.000 cosas. Cosas muy simples que él no dice. Pueden ser cosas muy simples que él nunca va a decir. Ni va a aceptar. Y vale. Que lo investiguen, ya está. Pero tú no puedes dedicar 1 hora y media del tiempo de la gente, ¿no? Tú, no, el que quiera que lo vea, no. No, no tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para estudiar química y nos ponemos a ver si uno está. No, vamos a estudiar química. Ese es el problema. Ese es el problema. No, porque no es verdad. Porque no es verdad. Yo creo que
apareció el periodista que me ha presentado la nevera. Normal, tío, es que no tiene. ¿A la qué? ¿Que se ha acercado a qué? Yo creo que ese, no sé cómo aguanta la vida. ¿Que se ha acercado a qué? ¿Que se ha acercado a qué? No, que había estado en la nevera, periodista. ¿Cómo? Ah, ya, ya. A los árbitros los meten en la nevera. A los profesores los tres lo tienen que hacer. Bueno, y Cristóbal Soria, que ni es periodista ni nada, solo que era el delegado de Sevilla, que manda la Liga del Mundo. Ah, ese es el que han metido del nido en la cárcel y estuvo opinando. Ese lo vi yo. Y digo, es que... yo conozco a los hijos, no sé qué.